Esta mañana, en las inmediaciones del templete cívico, se efectuó una casa abierta de difusión de prevención de toda enfermedad vinculada al vector Aedes aegypti y la alternativa de la medicina ancestral. El doctor Alberto Criollo, en entrevista, nos habla de este importante tema. Ya que la medicina ancestral también se ha convertido en una necesidad de la población desde años anteriores, ¿no? Y bueno, pues las políticas actuales entre el Ministerio de Salud Pública involucran la incorporación de la medicina ancestral con la medicina basada en evidencias. Hoy estamos llevando a cabo un evento intercultural donde los países hermanados, a través de los vínculos de lazos de hermandad, hoy hemos llevado a cabo esta actividad que se ha desarrollado de muy buena forma, de muy buena manera, para poder así conjuntar ambas razas de nacionalidades, tanto ecuatorianas como peruanas, con una misma identidad, sin distinción de género, sin distinción de razas, sin distinción de alguna clase. En ese sentido, el involucramiento de todos los países, de todas las hermandades, ahora hace crear estos vínculos que sin duda pues enaltecen y fortalecen ambas instituciones que están al servicio de la ciudadanía y de la comunidad. Recuerda que aparte de ser una actividad intercultural, también hemos involucrado otro tipo de enfermedades también para que la ciudadanía no solamente se dirija hacia un tema específico, sino poder ampliar el tema en estas enfermedades infectocontagiosas que principalmente lo provoca el Aedes aegypti. Ahora necesitamos fortalecer mucho más las capacidades del Ministerio de Salud Pública con el trabajo con la comunidad y así poder solucionar y erradicar finalmente esto. Sin embargo, ahora tenemos que hacer un trabajo en conjunto y la comunidad es un factor fundamental para la ayuda. Se puede requerir la necesidad de que le digamos a la madre, por favor, puede llevarlo a hacerle este tipo de limpieza con la medicina ancestral de toda índole que ellos lo tienen. Entonces así conjuntamos un trabajo entre la medicina ancestral y la medicina basada en evidencia. Ese es el trabajo en conjunto que estamos realizando como normas de protocolo, donde este se trata de involucrar un poco más entre ambas medicinas, ¿no? Y seguro la comunidad la ha recibido con muy buena forma, de muy buena manera, este involucramiento que hemos tenido y nos agradecen esa participación, que antes era un mito el poder tener este tipo de apreciaciones, este tipo de invitaciones desde los médicos hacia la medicina ancestral. Reportó para ustedes Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.